Hi, Juan Carlos. Hi, Juan Carlos. Hi, teacher. Hi, qué alegre verle. Thank you. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Excellent, very good. Me parece genial. ¿Y usted qué tal? Bien, Juan Carlos, siempre aquí, mire, bueno, esperándole. Bueno. Mire, Juan Carlos, cuénteme dígame. ¿Cómo va con la plataforma? Pues fíjese que he estado avanzando. Okay. Si no mal recuerdo, solo me falta la última sección, parece, el último. Ah, ok, all right. Sí, ahí vamos avanzando. Estaba leyendo que este viernes termina el... Mañana. Sí, mañana. Tenemos poco tiempo para... Sí, sí, por eso es como que urge que nos pongamos a trabajar en la plataforma. Sí, sí, no. ¿Verdad? Pero si usted va avanzando, pero si hay compañeras que parece que no han hecho como mucho. Ah, no. ¿Verdad? Sí. Entonces sí es como que, ay, no. Sí. All right, porque sí es. En no, este... yo ahora en la noche y mañana en el transcurso del día también avanzo. Excelente, Juan Carlos. Very good. Yeah. Yes. All right. Mire, le cuento que en estos días hemos estado viendo con las compañeras el pasado simple, Juan Carlos. All right, entonces ese es como que... Hay que estudiarlo un poquito para poder manejarlo, especialmente las pronunciaciones. Sí, ¿verdad? Exactamente, sí. Estaba viendo en los videos esa parte y sí hay, por ejemplo, cuando son oraciones con verbos irregulares que hay que aprendérselos porque de lo contrario... Hay que aprenderse cuesta. Todo, tanto como sí. La escritura como la pronunciación, como la ¿verdad? Pronunciación, exactamente. Sí, sí, eso es un poco difícil. Tanto verbo. Ay, sí, infinidad de verbos. All right, pero hay que proponernos una meta. Póngale que si usted dice, ah, bueno, me voy a aprender uno diario con uno que sea, ya son 5 a la semana. ¿Verdad? De sí, eso, sí. A nada, pues. Quiere un poco de disciplina para eso, porque eso es lo que uno no tiene. Así es, sí, es disciplina, ¿verdad? Y constancia, ¿verdad? Constancia, exactamente. Vamos a hacer el esfuerzo. Excelente, Juan Carlos. ¿Y el siguiente módulo, usted va a estar también? Sí. Ah, qué bien. Sí, siempre. Si media vez estén ustedes, eso yo. Bueno, yeah. Entonces vamos a estar. Excelente, very good. Ok, Juan Carlos, lo voy a proyectar la plataforma ahorita. Solo déjeme ponerla bien donde estamos para que de ahí empezamos la clase de ahora. Ok. Ok, de hecho, este fue el que vimos ayer. Ya se la pongo ahorita. Just give me a second. Este que está aquí. This is what we saw yesterday, Juan Carlos. We were talking. Can you see? Yes. Very good. Ah, oh, de Joara. Hi, de Joara. Qué alegre verla. Ya me siento mejor. Hi, de yo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Qué Súper, tal? Súper, yo genial, aquí esperándole. Ay, disculpas del caso, pero sí me ha tocado bastante pesado afuera, San Salvador. Me imagino, sí. Pero aquí estamos. Excelente. Mire, y cuénteme cómo va con la plataforma de Yoara. Hace un ratito estuve avanzando, ya voy al 4.3. Ah, chivísimo. All right, very good. Okay, very good. Recordemos de Yoara que mañana, de hecho, es la última clase ya presencial, ¿verdad? Bueno, virtualmente presencial. Entonces, terminamos el módulo mañana. Este programa lo que requiere más de que ustedes estén en clase. Una plataforma. Es la plataforma, ¿verdad? Para poder seguir avanzando y todavía lograr un último grupo o último curso antes de Navidad, ¿verdad? Para que no se nos olvide hasta enero, ¿verdad? Entonces, pues pedirle, ¿verdad? Que sí trabajen en la plataforma, pero tanto Juan Carlos como usted han ido avanzando. Entonces, that's very good, right? Gracias, gracias. A ver, de ello, no sé si le ha quedado chance de ver los videos.
Ahorita, no. La última, la clase del lunes y de ayer no la he logrado ver. Ok, very good. Ok, entonces le estaba comentando a Juan Carlos que en estos días atrás hemos estado viendo el pasado simple, ¿verdad? Con las compañeras que se han estado enlazando conmigo. Ahora ya, bueno, desde ayer ya empezamos a ver el pasado del verbo be. All right, so así como, porque tanto ni usted ni Juan Carlos estuvieron ayer, y aprovechando que todavía no han entrado las niñas que se han estado, se las voy a mostrar para que tengan como una mejor, o que recuerden mejor de qué se trata y de qué what I'm talking about, ¿ok? Gracias. A ver, solo déjenme que caliente motores esta cosita. All right, so remember that we have the past of the verb be. All right, remember that in the simple present we have am, is, are. All right, I am, you are, he is, all right, or they are, or I don't know, Lucia is, all right, that's present. But in the simple past, we only have two, was for singular and were for plural, that's it. All right, entonces yo voy a decir, por ejemplo, I was, uy, I'm gonna say I was your teacher. Yo me las encuentro en unos 10 años por ahí, 5 años, no tanto, 5, digamos. Bueno, sé también. Yo le voy a decir, I was your teacher. No le voy a decir, I were, le voy a decir, I was. Igual que si yo lo encuentro, digamos, encuentro a Juan Carlos y le digo a alguien, hey, he was my student. Was, ¿verdad? Entonces, tanto para am como para is, se convierte en was. Okay? Ahora, when we have plurals, hi, Annie. When we have plurals, we have were. Hi. All right, hi, good evening. So we say, you were my students, they were my students, we were together, all right? Entonces, el pasado del verbo be, del pasado del verbo are, por ejemplo, es were, ¿verdad? Para am and is was, all right? Siempre vamos a decir was y were. Entonces, de tres que son en el presente, se reducen a dos in the simple past, ¿ok? Recordarles igual que cuando hablamos del verbo be, no hablamos de acción en ningún momento, ¿verdad? Yo le digo, I was your teacher. Entonces estamos hablando de estuve o fue o fui, pero no de ir, sino que de haber sido, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de ninguna acción. Entonces si se fija acá, si logran ver acá, tenemos I was born in Korea, ¿verdad? Entonces, ni born ni Korea son un verbo de acción, ¿verdad? Entonces, you were pretty young, ¿verdad? Entonces, es un adjetivo. Estaban ustedes medio jóvenes, ¿verdad? She was 17. Ella tenía 17 años. Acuérdese que para nosotros en inglés no decimos she had, decimos she is, ¿verdad? Cuando usted dice la edad, usamos el verbo be. She is 25. Entonces, en ese caso podemos decir, she was 25, ¿verdad? Entonces, no hay ningún verbo de acción que acompañe el pasado del verbo be. All right, siempre va a quedar was y were, y luego adjetivo, o estados, o sentimientos. Se dice, ay, la teacher, ¿qué? ¿Por qué no entró la semana pasada? Estuve muy ocupada. I was very busy, ¿verdad? Very, y luego busy, que sería como la condición, o en este caso un adjetivo de cómo usted ha estado, ¿verdad? Entonces, usted me dice, teacher, le cuento, alguien se enfermó, ¿verdad? Entonces, yo digo, she was sick, or he was sick, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, no usamos ningún verbo de acción acompañando al pasado del verbo be. Nos quedamos con was y nos quedamos con were. In affirmative. When we want to say negative sentences, entonces hacemos esto. Was not, esto que está acá, was not y were not. Yo lo uno, hago la contracción y me aparece wasn't y me aparece weren't. Si se fija, vuelvo y repito, ahí no aparece el did, porque el did not is for action verbs, not for the to be verb, ¿verdad? Entonces, obviamente usted no va a decir didn't. Yo no le voy a decir I didn't your teacher. No tiene sentido. All right, I wasn't your teacher. All right, entonces sí hay que entender que en este caso del pasado del verbo be, no vamos a usar el did ni en pregunta, ni el didn't en negativo, ¿verdad? Ni nos va a acompañar ningún verbo de acción en una oración afirmativa. All right, entonces esto es más o menos lo que se había estado viendo, ¿verdad, Annie? Con Annie y las otras compañeras, igual de yo ahora, si logra ver los videos,
Cuando vimos la pronunciación de Joar, usted estuvo con nosotros con la pronunciación o ya no estaba. No, ¿verdad? Uno de los videos, Ani, ¿habrá sido lunes? O desde el viernes. El lunes fue, ¿verdad, Ani? Sí, fue el lunes. Ajá, que empezamos ya con la pronunciación. Estamos hablando siempre el simple past y recordándole a las niñas que hay dos. In English, we have two families, the regular and the irregular, ¿verdad? Entonces, existen esas dos grandes familias de verbos. La ventaja de los regulares es que en su escritura todos terminan con ed, todos. Y los irregulares cambia su forma de escribir y su forma de pronunciar. El problema de los regulares, problema entre comillas, es que tiene dentro de su terminación, que es igual ed para todos, hay tres diferentes pronunciaciones. Y esa tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, esa clase está, si en caso la puede ver, de Joar y también Juan Carlos, porque está la pronunciación. Del viernes. Yo creo que fue del viernes. Empezamos el viernes a ver eso de la pronunciación y hemos seguido, porque de repente es como que, ¡ah! Lizeth decía aquel día, ¡ay, no! Eso ya no me gusta, ¿verdad? Sí, porque, el viernes. Ajá, porque sí es como complicado en el sentido que hay que aprendernos cómo termina el verbo, ¿verdad? Para memorizarlo para que ustedes puedan pronunciarlo de mejor forma, ¿verdad? Esos son con los verbos de acción, ¿verdad? Regulares e irregulares. Y luego tenemos este que hemos estado viendo, que Ani y ayer las chicas decían que estaba súper easy, ¿verdad, Ani? Very good. Okay. I don't know, de Joara and Juan Carlos, I don't know if you have any questions. No question. All right, very good. Excellent. Okay, so here today, guys, we're gonna, let me see, questions with the past of be. Vamos a ver esta. Eso sí ya es como lo nuevo de ahora. Questions with the past of be. Voy a poner el audio para que lo podamos escuchar. Uy, que se deje de portar. Here. Sorry, guys. And then we can listen to it. Y luego vamos a ver qué podemos hacer al respecto. All right? And if you have any questions. So let's listen to this. No hay video disponible, dice. ¿Cómo va a ser eso? Oh, no. Mire que la Inter ha estado así como medio especial en estos días. Definitivamente, he estado como no, mal. Pero ese video lo bajaron. Ya no está en la línea. Ajá, pero bien raro porque... Bueno, entonces plan B. ¿Verdad? Espérenme, solo le voy a poner el dibujito aquí porque el dibujito sí está y de ahí nos vamos a basar lo demás. A ver. Ok, ¿sí lo podemos ver? Nos vamos a imaginar que vimos el video. All right, so we have here questions with the past of be. All right, igual que en todos los demás, podemos tener yes, no questions y podemos tener information questions, ok? So for example, I can say, Ana, were you in class yesterday? All right, yo empiezo nada más con el were you in class yesterday? And Annie is going to say, what are you going to say, Annie? Were you in class yesterday, Annie? Yes or no? Yes, I was. Excellent. Yes, I was. Super, Annie. Very good. Ya ve que ese tema ya lo había visto. All right. Yes, I was, right? So I said, were you in class yesterday? She says, yes, I was. All right. Juan Carlos, were you in class yesterday, Juan Carlos? I can't hear you, Juan Carlos. Perdón. No, I was not. I wasn't. Excellent. No, I wasn't, right? No, I was not. Very good. De Joara, were you busy this morning? Were you busy this morning, De Joara? Visit. Busy. Busy, ocupada. Hi, Miriam. Hi, Mati. Genial. Qué bueno verlas. Yes, I was. Okay, yes, you were. Very good. Yes, you were very busy, right? Very good. Mati, were you hungry last night, Mati? Were you hungry last night? Yes, I was. Very hungry. All right, yes. Very good. Yeah, very hungry. Very good. Miriam, were you sick last weekend?
Maybe, miren, quizás se levantó. All right, very good. Entonces ahí, si se fijan, la pregunta, igual que cuando hablamos de yes, no questions para cualquier otro tipo de tiempo verbal o para cualquier otro tipo de tiempo verbal en este caso, ¿verdad? Siempre vamos a hacer las yes, no questions. ¿Cómo sabemos que es yes, no questions? Porque empieza con el auxiliar. En este caso, empieza con was or were, ¿verdad? No hay nada más. Entonces yo le digo, did you ever, were you busy today morning? And she says, yes, I was. Very busy. Or no, I wasn't. Okay, so that's like how you answer those questions. Yes or no. All right. Then you have WH questions. Eso que se ve acá, al menos nos dejaron ver esto aquí. Y decimos, were you born in the United States? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Verdad? Was your brother? Entonces aquí, vuelvo y repito, tenemos que tener cuidado al escuchar de quién me habla, ¿verdad? Porque si yo le digo, was your brother, I'm not asking about you, I'm asking about your brother. ¿Y your brother se convierte en qué sujeto o en qué pronombre? Él. Exacto. All right. So, was he born in 1984, let's say. Was he born or was your brother born? And then you say, yes, he was. No, he wasn't. Entonces, identificar ahí de qué pronombre estamos hablando, de quién estamos hablando, de qué sujeto, es importante. Porque si yo le digo, por ejemplo, Mati, was your brother born in 1984? Y me dice ella, yes, I was. You didn't understand my question. ¿Verdad? It's like, I'm not asking about you, I'm asking about your brother. All right, so you need to pay attention and say, ah, my brother se convierte en un he. O yo le digo, what's your sister? All right, ella se convierte en she. También hay que poner atención si es singular o plural, porque si yo le digo, were your brothers, all right, born. Se congeló, teacher. Sí. ¿Ya me oyen? ¿Ya? ¿Regresé? Sí. Oh my goodness, no le digo, pues está mi inter. All right, so, si yo también hay que escuchar, no sé si me escucharon, lograron escuchar eso. Sí, la pregunta sería, were your brothers born in 1984? All right, entonces, brothers se convierte en qué? They. They, all right. So, yes, they were. No, they weren't. All right, entonces hay que jugar con eso y siempre estar pendiente de cómo suena o de qué sujeto están usando en la pregunta para que yo no tenga ningún problema en cómo contestar. All right, very good. Seguimos aquí. Were your parents born in Incheon, I guess? All right. Yes, they were. No, they weren't. Entonces nos limitamos siempre a yes or no answers. Luego tenemos las WH question words. All right. Que ya sabemos que cuando esas se utilizan, usted dice, ah, no, aquí necesito saber más, quieren saber más información. Si yo le hago la pregunta, where were you born? Y usted me dice, yes, I was. Obviamente no me entendió la pregunta. Because I'm asking where. I want to know where. In El Salvador, in Guatemala, in China, in Canada, in Mexico. Where were you born? All right? Very good. Let's see. Annie, where were you born? ¿Entendemos la pregunta, Annie? I was born in El Salvador. Excellent, very good. All right. De Joana, where were you born? Me volví a congelar. No. All right, then yo solo veía que me veían así como que y no se movían. Where were you born, De Joara? I was born in Nicaragua. All right, very good. Juan Carlos, where were you born? I was born in Panama. Okay, I was born in Panama. Really, Juan Carlos? Cool. All right, nice. All right, Miriam, where were you born? I was born in Costa Rica. Okay, very good, nice. Okay, very good. Hi, Lisette.
Hi, good night. Hello, good evening, good evening. All right, very nice. Thank you for being in class tonight. A ver, okay, tenemos entonces la otra que sería when. When was he born? ¿Verdad? Entonces, obviamente, ya en este momento ya sabemos la diferencia entre where, when, why, who, how, ¿verdad? Que ya lo hemos visto antes. Y en este caso lo estamos viendo otra vez con el pasado del verbo be, ¿verdad? Sin embargo, el significado de cada palabrita de where, when, what, esa no cambia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ya nos lo aprendimos, entonces no habría ningún problema. Entonces, si se fijan, la segunda dice, when was he born? All right, so you can say, ah, Ricardo was born in 1999. All right, I can, hi, Selena. Qué alegre verlas, qué me alegra verlas a todas y a Juan Carlos, de verdad. All right, very good. Okay, so we say when, all right? So let's see, Miriam, when were you born? You, Miriam, when were you born? When? When were you born, Miriam? I was born in 1991. Okay, very good. Yes, nice. All right. Mati, when were you born, Mati? ¿Me puedo repetir el pinche? Yes, yes, Mati. When were you born? I was born in 1996. All right, very good. Okay. Entonces, igual, en este ejemplo que está acá, en lo que estaba del video, hacía referencia nada más de sobre el nacer, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿En qué ciudad naciste? Pero no quiere decir que solo para esa pregunta puedo usar where, when, what, why, how. No, ahí puede estar cualquier cosa. All right. Usted puede decir, when were you sick? Usted me dice, ay, teacher, I was sick. Y le digo, when? When were you sick? Y usted me dice, ah, last week, ¿verdad? Or yesterday, all right? Or in the morning, okay? Entonces, ahí va a depender lo que usted quiere preguntar, independientemente de lo que sea, siempre y cuando aplique el uso del verbo be, ¿verdad? En pasado, okay? ¿Estamos bien hasta ahorita? Yes? Seguimos con el tema facilito, Liz, all right? Eso es fácil, ¿verdad? All right, very good. Ok, veamos entonces. Los voy a mandar ahorita a los grupos porque hoy hay un poquito más de estudiantes y hacemos tres grupos. Salimos, sacamos ahorita, ¿ok? ¿Qué quiero que hagan? Quiero que piensen en los grupos en realizar preguntas usando la cantidad de WH question words posible. Quiere decir que sabemos de what, the where, the when, the why, the how, the who, y the which. Quiere decir que me van a hacer 7 questions con su respectiva respuesta usando el pasado del verbo be. Ahorita no quiero ninguna acción de nada. All right? I just want you to use WH questions, but using the simple past of be. Ustedes van a decidir si preguntan de sobre él, sobre usted, sobre ellos, sobre nosotros. It doesn't matter. Media vez lo haga bien, no hay problema. Entonces puede decir, por ejemplo, where was Lisette this morning? All right, and then you say, ah, Lisette was at Aldeas Infantiles. All right, where? Terminamos where. Hagamos otra. Ah, okay. Y usted va jugando con la WH question, puede ser en cualquier orden, media vez tenga las 7, no hay problema. Si lo va a hacer plural o singular, o sea, was o were, doesn't matter. All right, cuántas más de cualquiera usted decida, pero de ambas, ok. Tratemos de tener de ambas, all right.
¿Estamos bien? Yes. All right. Las mando entonces y mando también a Juan Carlos a los grupos acá. Va a haber un grupo de 3 participantes y 2 de 2. There we go. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, teacher. Hola. Le voy a mandar a alguien. Vale, ok, ok. Ah, si gusta, regrese al grupo y ya le mando a alguna compañera. Ok, ahorita. Thank you. Yep.
interrupted him. ¿Qué estaba por decir Mike cuando lo interrumpiste? Puede ser. También tengo otra. When were you going to tell George the truth? Cuando le iban a decir la verdad a George, no sé. No sé, Mati. ¿Cómo ves? ¿Cómo era la última, Ani? Que no la escuché bien porque se me estaba trabando la... When were you going to tell George the truth? ¿Cuándo le iban a decir la verdad a George? Aquí las encontré, no creo que... Yo soy muy mala para... Yo hice una, pero no sé si está buena. Where... your birthday, cuando celebrar tu cumpleaños. Tu cumpleaños. Te fuiste, Marty. Es que no se te oye la... ¿Cómo? No me escucha. Es que se te oyó cortado. No te oí la... Me has quedado congelada otra vez. No, estaba hablando y se yo... No sé qué dijiste. Vale, se fue. A ver, Annie, and Miriam y Mati, aunque Mati está frozen ahorita, regálenme las oraciones que tienen, revisémoslas. No tenemos muchas, le diré. Okay. Vaya. Es vaya. Que eso de las preguntas nos está costando bastante. Vaya. Pusimos una que es what was what? Pues, ¿cómo se dice what was? What was doing, yes. Uh-huh. What was she doing when you first sat here. Uh-huh. Ahora, esa pregunta ya no está en el pasado simple, está en el pasado continuo. Ah, pues ya la regamos. Ajá, porque ya es cuando qué estaba haciendo ella cuando tal otra cosa pasó, ¿verdad? Entonces ya no es el pasado simple cuando, por ejemplo, se le dice, I don't know, ¿qué pasó, va? O what was, ¿cuál era el problema? What was the problem? All right? Entonces tenemos el what. Que tengo, teacher. A ver. Who was he the party yesterday? Who was at the party yesterday? Okay. Who was at the party yesterday? Exacto. ¿Quién estuvo en la fiesta ayer? All right. Who was? Very good, Miriam. Nice. Y también estaba uno en el ejemplo que... del que no pudo poner era what was your major in college. Excellent, esa está bien. Mire, what was your major in college? ¿Cuál fue tu tu carrera, digamos, en la universidad? Very good. Mm-hmm. Pues solo esa llevamos, teacher. Excellent, ya llevan dos. Yo acabo de hacer una, pero no sé. A ver, Miriam. Why creo que dice. Why? ¿Sí? Was she bored in the morning? Why was she bored in the morning? Bored de aburrida. Sí. Ajá. Porque estuvo ahí aburrida en la mañana. Very good. Why was she bored this morning? Very good. Okay. ¿Saben qué pueden hacer para que tal vez les ayuda eso? Ya que Miriam tenía una de la fiesta. Era who, ¿verdad? Who was at the party yesterday? Sí. Yeah. Entonces pueden preguntar, ¿a dónde fue la fiesta? ¿A qué horas fue la fiesta? ¿O cuándo, verdad? ¿Cuándo fue la fiesta? ¿Dónde fue la fiesta? No sé.
Y ya, pues, al menos ya tienen otras dos más, usando where y usando when, ¿verdad? Y guiándose por lo de la fiesta. Váyase por ahí más o menos para que se le haga un poco más fácil. ¿Sí? Ok. Thank you. Voy a ver el otro grupo a ver cómo están. Vaya, con eso que acaba de decir la teacher nos ayudó, porque vaya, mira. Ajá, was is the is. Ajá, estamos uh-huh. enchivoladas, teacher. Ah, es que. ¿Qué les pasó? Que no podemos hacer la pregunta. Ajá, para hacer las preguntas, está, encontré esto que es uh-huh. como la fórmula. ¿Sí? Entonces, como para armarla, solo es la doble is question más was or were. Subject y complement. Solo así estructurarla. Sí, solo así. Y obviamente el signo de pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces serían bajo las preguntas o la doble is question, what, where, who, we, which, when, who. And why. Muy bien. Vaya, entonces okay. ya ahora sí. Ahora sí. Que vino la dicho. Entonces ahora sigamos. Ok. Y que habíamos hecho esta pregunta, pero sí. nos pero falta algo ahí, decíamos. La lógica, podríamos poner what place, ¿verdad? What place. What was. What place you were, ¿verdad? In vacation, algo así. Entonces mejor póngale en la 2, where were you in vacation? ¿Dónde estuviste en vacación? Ajá, en la 2. Uh-huh. Where were you in vacation? Uh-huh. Y allá, what place? No, ¿verdad? Porque iba a tener que necesitar un verbo de acción. Podría ser que el lugar visitaste, pero ya visitaste, ya es acción. Sí, esa era la interrogante que teníamos, que ahí necesitábamos otro verbo. Otro auxiliar. Ajá. ¿Y lo podemos poner? No. El did, no. Ah, ya. Ah, pues ese. Ahorita solo estamos tratando de hacer preguntas, Eli, con nada más el was y el were. Oye. Ah, ok. Uh-huh. Ok, entonces sí. Pero siguiendo con esa de vacación, bien pueden pensar en la número 3, con who. ¿Quiénes? Ajá. Ajá. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Quién es el compañero? Ajá. Who were you? Excellent. Ajá. Who were you in vacation? Who were you in vacation with? El with va al final, porque el con quién nosotros lo separamos en inglés. El who va al principio y el with va al final. En español no, ¿verdad? ¿Con quién? Pero nosotros decimos, ¿quién fuiste a vacación con? In English, right? Entonces sería, who, where? Where? You? On vacation. On vacation. Okay. With. With, al final. Ok, with. Ah, ese es nuevo para mí. Ajá, Celi, sí. Es como cuando yo le pregunto, Selena, ¿con quién trabaja? Le digo, who do you work with? Me lo deletrea, por favor. Tengo, soy en blanco. W-I-T-H. W-I-T-I-I-I. O sea, ahí, latina. Uh-huh. Ay, sí. No, no. Ay, no, ay, latina. T-H, yes. H, le faltó el H. H. Ahí estamos. Yes, who were you on vacation with? Very good, yes. Okay. Siempre. Es que ese es quién. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why was Lisette en vacation. ¿Por qué fuiste con Lisette? No, pero why Lisette te dijo por qué. Why was they? Obviamente pueden pensar en cualquier otra situación, no solo en la vacación, ¿verdad? Sino que puede ser
No sé, ¿por qué algo? Porque fuiste a ese lugar, pero no, ahí tendría que usar el did. No, porque si lo pone como, ¿por qué estuviste en ese lugar? Si lo traduce como, ¿por qué estuviste en ese lugar? Sí funciona, de llevar. Why? Y sería, ¿cuál va a usar was o were? Where. Exacto, why, were, where? ¿Quién? You. Excellent. Why were you in that place? Excellent, there you are. Very nice. Yes. Okay. Why were you in that place? Which sería cuál? You in. Imagínese que usted va caminando allá con Lizette otra vez. Lizette, y vas caminando ahí bien tranquila las dos y le dice una a la otra. No voy a decir quién para no meterlas en problemas. Y mira, aquel fue mi novio. Y usted le dice, ¿quién fue tu novio? Vaya. Was your... ¿El feo o el más feo? Ay, es como así. Exacto. Y después cuando le dice que feo, ay, no, me equivoqué, no era ese. Vale, entonces ese pongamos. What was your boyfriend? Which day? Which was. Ay, perdón, which. Which was. Was. Your boyfriend. Boyfriend. Excellent. Yeah, very good. Ya casi, yeah, ya casi, ya ven. Sí. ¿Cuándo? When were... Ahí sí podemos poner las vacaciones. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo fuiste de vacaciones? When were you on vacation? Excellent, very good, Sally. Yes. When were you on vacation? And how? And how? ¿Cómo viajó? Nada. ¿Cómo viajó? Puede ser, ¿no? ¿Cómo? Viajó, Lizette, ya es verbo de acción. ¿Es ser, ¿cómo llegaste? No, igual. Llegar es un verbo de acción. How were you? Puede ser, ¿cómo estuvo tu vacación? Vaya. How were you? ¿Cómo estuvo tu...? Ajá. How were you? ¿Por qué were, Sally? ¿Estamos hablando de usted o de la vacación? Who was your? How was your vacation? Excellent. How was your vacation? Very nice. Yes. Okay, bye. Okay. Solo nos quedó la uno de yo ahora que no le encontramos el what. Ajá, con el what. Aquí vamos otra cosa. What. What. ¿Qué estuvo mal? What was wrong? Excellent, yes, very good, nice. What was wrong? Solo así. Solo así. What was y wrong? R, R. No, W for Selena. W, ajá, sí. What was wrong? Yes. O podría otra relacionada, podría ser what was the problem? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema? Okay. What was the... ¿Cuál de las dos dejamos, chicas? What was wrong? Para que no se nos olvide. Las dos. What was the problem o problem de una vez? What was the problem? What was the problem? That's right, yes. What was the problem? Ay. Esa letra es para mí, de yo. Yeah, very big. Nice. Yes. Ahí estamos. Solo las voy a acercar para que las puedan tomar la foto.
Ah, sí, verdad, yo escribiendo. No, qué barbaridad, Celina. No, más fácil no se la puedo poner. No. Por eso no queremos mucho. Una sola figura, mira, sí, mire. Ahí no, está. Excelente, super. Bye. No. Toda suya. Bye. Lizeth, hablando de otra cosa, ¿cómo va con la plataforma, Lizeth? ¿Va bien? No, Lizeth, ya sí. Nos afligió. Sí, ya voy por el 5. ¡Excelente, Liz! ¡Uhú! Very good. ¿Y Selena? No, voy súper atrasada. Ah, he tenido mucho trabajo. Y no nos va a dar el fin, solo esta semana. Sí, fíjese, porque lo que pasa es que queremos ver si empezamos otra vez ya la otra semana para lograr sacar uno más antes de Navidad. Y luego se van en vacación, listo, todo diciembre. Vamos a descansar una semana. Creo que no. No sé, no estoy segura. Pero, entonces, pero, ¿hasta cuándo vamos a tener? ¿Hasta mañana? Hasta el viernes. Ah, ok. Okay. Píquele, Celina. Píquele. Y Lizeth así como, ay, ya me arrepentí. Dice, no, Lizeth, ¿qué pasa, Lizeth? Ya voy a decir a Recursos Humanos, no, ya no me voy a inscribir. Déjenme descansar. Sí. No, Lizeth, miren que usted va súper bien. La voy a dar de las orejitas. Cuesta. Así no olvida lo que aprendí. Así es. Aparte, ayer Lizeth nos sorprendió a todas. Todos los verbos que preguntaba, todos se los sabía. ¡Wow! Así es que no, Liz, no puede ser posible que usted vaya a tirar la toalla. No, no nos abandone. Solo la voy a mojar un poquito. Oye. No nos abandone. Ve, ¿y cómo se llama? Carlos Paz me estuvo preguntando que por dónde íbamos. Ay, Carlos. No sé si ha entrado. ¿Qué le pasa? Si entró solo dos días y desapareció, y Rocío igual. Rocío también. Y Mercy. Dios mío, si ya no me quieren, dije yo. Sí, bastante. Sí. No, tenemos bastante trabajo. Sí, yo sé. Hay bastante. Como es final, comienza un montón de proyectos. Sí, me entonces imagino. Entonces, más ellos que están en proyectos. Sí. Bueno, Salina también. Sí, y ya nos pidieron el plan del 21. El 2021, ajá. Excelente, Salina. Entonces, andar en todo y a la vez en nada. Andamos como zombies. In everything and in nothing at the same time, right? Vaya, pero ya va a ver de Johara y Celina. Vamos a regresar ahorita al grupo principal. Les voy a poner una lista de verbos y Lizeth se las puede así, ¿ve? Ah. Y la pronunciación la tiene, pero a flor de piel. Ayer, ¿sabe que ayer confesó y quedó grabado, Lizeth? Ahí en YouTube está, si no me creen. Ayer dijo, en la hora del almuerzo práctico. Entonces, obviamente, pues si ella quiere aprender. Es el único ratito que me queda. En la mañana es a las 5:30 y solo termino y me conecto aquí, entonces ya no aguanto. Pero vemos el esfuerzo. Excelente, Liz. That's the attitude. Mire que nada de lo bueno viene fácil, así que usted piense eso. Very good. Ok, vamos pues. Ya van a ver cómo trabaja Liz. Huh. Ok. Chicas, pero nos faltó la respuesta, ¿verdad? O esa respuesta. Es cierto. No, la otra clase. Tomorrow. All right, very good. Tomorrow. Annie, Mati, ¿dónde está Mati? ¿Se volvió a salir Mati? ¿La sacó la Inter otra vez? Yes. All right, okay. Miriam and Annie, Lizeth, Celina and Joara. Tenemos un par de minutitos. Mañana vamos, pero de verdad, entre mañana, el último día, hagan el esfuerzote. All right, a ver, el último día de esta semana y luego nos volvemos a ver pronto, Liz. All right, veamos aquí. ¿Sabe qué? Esto es con mucho cariño para Liz, all right? Yo agarré estos verbos y dije, Lizeth se los va a poder toditos, ya van a ver. All right. A ver, no son mentiras, Liz, no, ya la estoy afligiendo, no se preocupen. All right, here, guys.
todos estos que están aquí obviamente están en presente. Vamos a ver cuáles se pueden sin ver ninguna otra parte. A ver, si usted se lo puede, diga, dígame el pasado de ese verbo. All right, number one. The number one de este lado. No, que no les interesen los números. All right, number one. Bring. What is the past tense of bring? Wrong. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Se los puede todos. Brought. Very good. Very good, Lizeth. Ya va a ver la otra. Si ustedes se lo pueden también, solo nosotros. What about forget? What is the past of forget? Forgot. Very good. Forgot. Nice. All right. What about the past of know? New. Hey, mire. Excellent. New. Yes. New. Así como que fuera nuevo, pero siempre con la K y la E, ¿verdad? New. Stand. Stood. Excellent. Stood. All right. S-T-O-O-D. Stood. Very good. Este lo vimos ayer. Read. Read. Sí se escribe igual, pero se pronuncia un poquito diferente. Se parece a un color. Red. Excellent. Yes. Red. All right. Read red. Very good. Make. Yes. Make. Made. Made. ¿Verdad? Yo cuando estaba chiquita le voy a confesar que decía made in. No decía made in. All right. Very good. It's a long time ago. All right. Made. The past of draw. Oh, no. Drew. Very good. Drew. Con E. Drew. Very good. Ah, the past of spend. I forgot. Okay. Ese cambia solo la última letra. Spent. Con T. Ah, con T. Spent. Cuando la deletrea, ¿verdad? Spent. Very good. Past of catch. Catches. No. Past of catch, no? Caught. Oh. Caught. C-A-U-G-H-T. All right. The past of fly. Nice flow. Flew. Very good, de Yara. Flew. All right. F-L-E-W. Very good. Ah, mire. The past of R? Was and were. Only were. Where? ¿Verdad? The past of R is where. Very good. What about drive? Yeah, the past of drive? Drive. Drove. All right. Drove. A ver, ya saben que acabo de descubrir que Liz, dale con Liz, le está haciendo bullying ahora Liz. Liz está aprendiendo las tres columnas, ¿verdad que sí, Liz? ¿Cuáles son las columnitas? Cuando usted se aprende la lista de verbos, hay tres filas. ¿Verdad que sí? Ya la descubrí. ¿Sabe por qué? Porque... Tanto el forget, dijo, exacto, dijo forgotten, all right, y ese es el pasado participio, el matiz si se puede. All right. So drive is drove, ¿verdad? En pasado, y el pasado participio es driven, all right, driven, very good, excellent, así debe de ser, very good. A ver, break, broken sería el participio, okay. Broke. The past of think. The think. No, thought. All right, very good. The past of go, esa sí se la pueden. What is the when. Past of, excellent. Once. Went, very good. Okay, the past of take. Took, yes, very good, took. The past of choose. No. Chose, yes, chose. Solo con una O. All right, hold. Held. All right, held, con E. Find. Found. Excellent, found. Swim. No? No, I don't know. Swam, very good, Annie. Swam, con A, very good. Swam. Ride. Roll. Excellent. Road. Very good. The past of drink. Drink.
No. Excellent. The past of do. Did. Excellent. Did. Yes. Right? Wrote. Very good. Loose? Lost. Lost. Very good. Steal, de robar? Stole. Stole. Very good. Come? Came. Came. Very good. Con A, ¿verdad? Came. Very good. Here? Ese me acuerdo que lleva de her. Sí, heard. 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 Excellent. Heard. Lleva de al final. In the past of is? Y ahí está was. Excellent. Very good. Was. Okay. ¿Sabe qué? Le voy a, hoy sí se puede, les voy a mandar al grupo de WhatsApp una lista de verbos. All right? Y sí necesito que se lo memoricen. All right? Yo se los decía ayer, de repente, bueno, se lo decía hoy temprano a Juan Carlos, que usted se ponga de meta y pareciera como hasta risible, pero usted dice, me aprendo un verbo diario, eso es ganancia, ¿verdad? Véalo así, que al final de la semana, y si incluye sábado y domingo, se va a poder 7, a nada, ya es ganancia, ¿verdad? Entonces, no nos pongamos meta de 10 diarios, 15 diarios, ni tenemos el tiempo, ¿verdad? Al final usted se va a sentir frustrada, que no se está aprendiendo ninguno. Entonces, no, uno que se aprenda, se lo aprenda bien aprendidito, ¿verdad? La escritura, la pronunciación y su significado, súper bien, ¿verdad? Haga la cuenta, 7 a la semana, 7 por 4, no sé cuántas, pero son varios. All right? Entonces, la idea es que usted vaya ahí un poquito, lento, lento. Esto no es de un día, ¿verdad? Mentira, ni de 4 meses, ni de 6 meses. Esto es un proceso largo, continuo, pero necesita de mucho esfuerzo, mucha disciplina y mucha constancia, ¿verdad? Aparte, ustedes tienen una meta, independientemente del cual sea su meta, pues tiene algo que usted dice, bueno, quiero hacer esto, hágalo, ¿all right? Pero siempre y cuando usted esté dispuesta a seguir sin pausa, listen. All right, súper bien. Las veo mañana. Gracias por estar en clase. Trabájenme en la plataforma. Si necesitan ayuda, me avisan. Nos vemos mañana. Mañana es la última clase. Le tratemos thank de you. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.